Llega el momento de la entrevista, llega ese momento que tanto nos gusta en Misterio 51. Ya sabéis que siempre procuramos traeros un invitado para que no os aburráis escuchándome siempre a mí y mis historietas mentales. Vienen desde Argentina, viene a contarnos cosas. Ya creo que es la segunda o la tercera vez que viene. Carlos Alberto Yurchuk, muy buenas tardes, noches, amigo. ¿Cómo estás? David, un placer estar nuevamente en tu canal. Realmente me pone muy contento y bueno, un gran, gran saludo, abrazo para todas las personas que te siguen, que te escuchan y que hoy me van a escuchar a mí. No sé si se van a divertir mucho, pero bueno, vamos a intentar hacerlo mejor. Bien, bien. Bueno, yo, como sabéis, amigos, estamos hablando con Argentina. Lo primero, pues un abrazo para todos los hermanos argentinos que escuchen esto y luego nos vean por YouTube. Saludar también al equipo de La Señal siempre desde aquí, muy buenos amigos. Y lo primero, preguntarte cómo está la familia, cómo está el ambiente por allí con este bicho que nos está marcando la existencia a todos. Bueno, estamos como prácticamente todo el mundo, o sea, estamos en la etapa de vacunación, que comenzó la etapa de vacunación, quizás un poco más lenta de lo que uno esperaba. Uno ya se imaginaba a fines del año pasado que, bueno, ya a esta altura del año íbamos a estar todos vacunados y todos ahí desplazándonos libremente por el país, por el mundo, pero no. Está un poquito atrasado, está un poquito lento, pero bueno, estamos firmes de ahí. Y bueno, eso con respecto al tema del bicho. Después tenemos acá en Argentina, en realidad, Argentina es un país para no aburrirse. O sea, vos vivís en Argentina, seguro que no te vas a aburrir porque las cosas que pasan en Argentina a todo nivel, a nivel político, a nivel económico, son increíbles. Vos no te lo puedes ni imaginar, y menos en España. O sea, un español viene a Argentina, no se va a dejar de sorprender. O sea, nunca te vas a aburrir en este país. Ya, bueno, yo creo que al final son comentarios que uno se toma con sarcasmo, porque cuando llega la hora de la verdad, del trabajo, de pagar la casa, de llevar a los niños al colegio y estas cosas, uno acaba desesperado. Así que nada, desde aquí esperemos que algún día, no sé cuántos años tardarán los políticos argentinos en dejar de mirarse el ombligo y mirar un poco por la gente, porque no hay que olvidarse que Argentina tiene tantos medios, tiene tanta tierra, tiene tanto de todo que podía ser uno de los sitios más ricos del mundo, pero sin embargo pasa como en muchos continentes, que cuanto más hay, menos hay para los que viven ahí, ¿no? Exacto, exacto, sí, lamentablemente, bueno, nos estamos desviando un poco del tema de tu programa, digamos, ¿no? Pero lamentable, Argentina, como decís vos, tiene el potencial para ser una gran nación. De hecho, hace, no sé, 80 años atrás, por decirte, en educación, por decirte un rubro, Argentina era uno de los mejores países por el nivel de educación que tenía en el mundo, ¿eh? Y hoy, la verdad que en muchos aspectos deja muchísimo que desear. Entonces tenemos un gran potencial, pero bueno, se ve que todavía nuestros dirigentes no se han dado cuenta o no le dan las prioridades a lo que le tienen que dar prioridad, bueno, qué sé yo, en fin. Bueno, a mí particularmente me fascina mucho la política y la economía, o sea, yo tendría un canal de política y economía, pero porque cuidado. A mí particularmente me fascina, pero bueno, el último amigo youtuber que se metió en estos rollos terminó dejando el canal, porque al final acabas harto con el tema de la política, la gente. Esto es como la religión: a la hora de comer hay ciertas cosas que no se puede hablar en la mesa, la política, la religión y el fútbol. Bueno, gente, comenzamos. Misterios de Argentina. Yo le dije, Carlos, tráenos algo de Argentina. A mí es que es una tierra, yo me siento muy unido a Argentina desde pequeño. No sé por qué siempre he querido vivir allí, estar allí. Y muchas veces, cuando en su momento uno es más joven y lo he intentado, la pena es que lo que hablábamos hace un momento, Argentina estaba mal, ¿no? Ha tenido épocas muy buenas, pero es que cuando viene una época buena, viene después un bofetón que dura mucho más de malo. Y me quitaron las ganas en su momento, porque se pasa mal cuando la economía no te apoya, en este caso. Pero yo me siento muy unido a Argentina, es un país al que amo mucho, ¿no? Y bueno, Carlos, misterios de Argentina. Sí, mira, vos sabés que por suerte me hacen muchas entrevistas de diferentes canales, diferentes podcasts y demás, pero lo que vamos a hablar hoy en realidad nunca lo hablé en ningún canal, o sea, ver cuáles son los cinco lugares, digo cinco lugares, pero podríamos decir tres, diez, o sea, los cinco lugares de Argentina que ufológicamente hablando, y como complemento también lleva el misterio por detrás, se destacan en nuestro querido país.
Dije cinco lugares por tomar un número arbitrario, podemos elegir otros, pero hay cinco lugares que me parecieron muy importantes y nunca, nunca en ninguna entrevista hablé de estos cinco lugares como tema en sí, digamos, ¿no? Así que, bueno, si querés comenzamos esta recorrida virtual por Argentina, ¿eh? Y esos cinco lugares que se destacan con el tema OVNI. Para comenzar, vamos a irnos al norte de Argentina, al norte, al noroeste de Argentina, que es... Yo lo llamé, cuando te mandé el listado le puse directamente Salta, pero en realidad podríamos hablar de la región noroeste de Argentina, que abarca principalmente las provincias de Salta, Jujuy, y también nos podríamos ir a Tucumán. Es una zona increíble con respecto al tema OVNI, la cantidad, bueno, lo que una constante de estos lugares que vamos a mencionar hoy son la cantidad y la calidad de los casos OVNIs que hay ahí. O sea, son casos increíbles y muchos. Por decirte, para mencionar así, tema Salta, hay un lugar muy específico que es Cachi. Cachi es una ciudad, una pequeña ciudad que está bien pegada contra la cordillera de los Andes, bien hacia el oeste de Argentina, de la provincia de Salta, bien al borde con la provincia, con Chile. Y en Salta, y en Cachi, perdón, hay un investigador llamado Antonio Zuleta, que viene recopilando casos desde hace 20 años. Y es increíble la cantidad de casos que tiene. Tuve la suerte de estar en Cachi, de estar con mi gran amigo Antonio Zuleta. Tiene un montón de filmaciones y videos. Y bueno, te menciono, porque a la gente le interesan los casos. Entonces te menciono simplemente un caso a modo de ejemplo. Que me contaba Antonio, cuando lo fui a visitar hace algunos años allá a Cachi, compartiendo un almuerzo, me decía, mira, una vez me llamaron de una localidad cercana a Cachi, de un pequeño municipio cercano a Cachi llamado Payogasta, y me decía, me llamó el intendente al lugar, ¿por qué? Porque bueno, como él ya es un referente del tema OVNI en la región, cada vez que pasa algo raro lo llaman a Antonio Zuleta, algo que ocurre en otros lugares, digamos, ¿no? Siempre hay algún referente con respecto al tema OVNI, cada vez que pasa algo raro van y buscan a esa persona. Entonces lo llamaron a Antonio Zuleta, el intendente lo llamó y dijo, venite Antonio, porque acá pasó algo muy interesante con una familia que estaría bueno que tú lo sigas. Entonces fue Antonio, y para resumir la historia, en una familia que vive en las afueras de Payogasta, estamos hablando de un lugar muy inhóspito, un lugar con muy baja densidad de población, bueno, y perdido ahí entre la montaña, esta familia que vivía, relata que una tarde, ve descender hacia el oeste dos objetos. Dos objetos que descienden, dos luces que descienden en el oeste de donde vivía esta familia, ahí en las afueras de Payogasta. Esto ocurre una tarde. Al otro día, al mediodía del otro día, esta misma familia observa que se vienen acercando dos grupos de gente. Pero eran gente media rara. ¿Por qué? Porque eran gente, dos grupos de seres pequeños, con trajes, los típicos descripción que ocurre en muchos casos OVNI, ¿no? Trajes ajustados, enterizos, brillantes. Uno de estos grupos se acerca mucho a la casa y por lo tanto la familia, como no tenía lugar donde refugiarse, lo que hace es subirse al techo. Se suben al techo de la casa. Entonces observan que está un grupo que se viene acercándose a la casa y otro grupo un poco más alejado. La característica de estos grupos, de estos dos grupos de personas, que cada uno tenían alrededor de 10, 15 personas o 10, 15 seres, eran que eran grupos de seres chiquitos, pero en ambos grupos había como dos líderes. ¿Por qué dos líderes? Porque eran más altos que el resto y tenían también un traje de color distinto. Antonio Zuleta después decía, parecían como eran dos grupos de escolares, ¿no? Como hacemos nosotros cuando llevamos a nuestros niños de la escuela a excursiones. Entonces iban como los dos maestros y un grupo de chicos, y los dos maestros y otro grupo de chicos. Pero estos seres que se acercaron más a la casa, en un momento se meten dentro de la casa. Es como que empiezan a meterse, se meten dentro de la casa mientras ellos estaban arriba del techo mirando todo.
que era el único lugar donde encontraron para refugiarse. Estos seres es como que revuelven la casa porque se escuchan ruidos de ollas que se caen y cosas como que hacen, se empiezan a revolver la casa, a curiosear por la casa. Reitero, seres pequeñitos con trajes plateados y más. Bueno, la cuestión es que están un rato ahí y después se alejan. Mientras tanto, el otro grupo estaba en un sector más, un poquito más alejado, pero que ellos desde el techo podían verlos. La cuestión es que cuando estos seres se alejan, desaparecen en la distancia y posteriormente observan, como el día anterior, observan dos objetos hacia el oeste que se elevan y se van. Cuando se retiran estos dos objetos, se van hacia el Nevado de Cachi, un lugar muy emblemático ahí de Salta, una montaña muy emblemática. Y siempre Antonio, como colofón, me dice, siempre, es como que los relatos coinciden en que los objetos vienen o van hacia el Nevado de Cachi. Bueno, Antonio particularmente sostiene que, o piensa él, que el Nevado es como una especie de base para estos seres. Entonces, resumidas cuentas, dos objetos que descienden, al otro día estos seres, estos dos grupos de seres, y posteriormente estos dos grupos cuando se van, esos dos objetos se elevan y se retiran. Uno de los tantos casos que ocurren en Salta. Bueno, Salta, no me voy a extender muchísimo porque todavía tenemos muchos lugares para visitar, pero Salta también tiene es escenario de aquel famosa caída en Salta, ocurrida el 17 de agosto del 95 en la provincia de Salta, donde cae un objeto, mejor dicho, es derribado un objeto, caso que es para desarrollar en otro momento porque es muy extenso. Viene gente que habla inglés, acordona el área y se lleva todo, como siempre ocurre. Esto ocurrió el 17 de agosto del 95 en Salta. Es decir, la zona noroeste es riquísima en casos. Bueno, tenemos aquella otra caída ocurrida el 6 de mayo del 78 en la frontera argentino-boliviana, objeto que cae, que impacta en el Cerro del Zaire. Ella es en Bolivia, pero está en el límite ahí con la frontera argentina. También un caso muy emblemático donde se habló de todo, se dijo de todo, pero lo concreto que algo impactó en ese cerro aquel 6 de mayo del 78. Primera escala, Salta, noroeste Argentina, lugar emblemático con respecto al tema OVNI. Carlos, que estaba buscando información y me he encontrado aquí el insólito OVNIPuerto de Salta que se prepara para la llegada de extraterrestres. Está ubicado en la localidad de Cachi y fue construido por un hombre suizo que asegura haber mantenido un encuentro de otro mundo. Exacto. Bueno, como nota de color, como decimos en Argentina, como nota de color, como dato de color de lo que ocurre en Salta, ahí en Cachi, ahí mismo en Cachi, en las afueras de Cachi, esta persona suiza, que ahora, disculpame, Ana, no me acuerdo exactamente el nombre, construyó un ovnipuerto, lo que él llamó un ovnipuerto, que es simplemente, bueno, si lo googlean o lo ven por internet. Lo tenemos en pantalla, que son como una estrella dentro de dos círculos con 36 puntas y 48 metros de diámetro. Exactamente. Lo hizo en la planicie ahí, agrupando piedras y demás, y forma que se ve muy bien desde el aire. O sea, es más, desde el Google Earth lo puedes buscar y ver desde el Google Earth. Werner Heisley. Sí, no recordaba el nombre, pero bueno, esa construcción está en las afueras de Cachi, donde vive Antonio Zuleta, que recién te mencionaba. Sí. Se ve muy bien desde el aire, es más, del Google Maps o Google Earth lo puedes ver desde el aire, se ve muy bien, es impresionante. Y ese suizo famoso desapareció, o sea, de un día para otro no estuvo más en Cachi. Suponemos que se habrá vuelto a Suiza o vaya a saber dónde está ahora, pero bueno, de un día para otro se lo dejó de ver en Cachi. Imaginemos que Cachi es un pueblo, una ciudad pequeña, o sea, todo el mundo se conoce y cuando un personaje como este de golpe no está más, todo el mundo se pregunta, ¿y qué habrá sido de este personaje que no está más ahí que construyó el Omnipuerto? Bueno, es un atractivo turístico, terminó siendo un atractivo turístico, entonces la gente que va a Cachi para hablar de OVNI o para ver del tema OVNI, aprovecha y bueno, visita este Omnipuerto, por llamarlo de alguna forma, pero está claro que hasta el día de hoy, que yo sepa, no aterrizó ningún OVNI ahí. Estaría bueno. La verdad es que el dibujo, estoy poniendo unas imágenes que se verán en YouTube y aquí hay trabajo, ¿eh? Aquí se ha pegado una buena paliza este hombre agrupando piedras, sí, porque hay algunas que son bastante importantes de tamaño.
Sí, eso es ahora que lo mencionás, un día voy a tener que hacer algún especial en mi canal hablando de este suizo, porque es un personaje muy particular. Y reitero, no sabemos qué fue de la vida de él, o sea, dónde estará ahora. Esperemos que esté en Suiza o en algún lugar, pero bueno, es un personaje muy. De esos personajes que siempre aparecen dentro del tema OVNI. No faltan lugares donde siempre aparece algún personaje raro, que por su forma de actuar. Bueno, por ser suizo, particularmente, digamos, era muy, muy, muy retraído, no era de hablar mucho, era como un monje, digamos. Siempre aparecen esos personajes que por su forma de actuar o por lo que hacen, llaman mucho la atención. Y uno se pregunta, ¿por qué lo hará? ¿Por qué harán estas cosas, digamos? Bueno, algún día voy a tener que profundizar en este personaje suizo que hizo este Omnipuerto, porque creo que vale la pena. Sí, seguramente tendría alguna historia fascinante que contar este hombre, ¿no? Porque para llegar a estas, da igual ya que haya tenido o no el contacto. ¿Qué le anima a una persona a hacer algo así? Exacto. Hay que tener mucha perseverancia, mucha fuerza de voluntad para hacer lo que hizo. Pues, también lo hizo solo, eso también, bueno, este omnipuerto entre comillas, lo hizo él solo, no es que fue un grupo de gente que se armó y para. No, él solo, tranquilo, con paciencia, casi como un, como decía yo, como un monje, fue agrupando las piedritas, las piedras, no tantas piedritas, piedras ahí, formando estos círculos, estas estrellas y demás. La verdad que fue un trabajo increíble que, reitero, todo aquel que tenga la oportunidad, sea de Argentina o por ahí algún español que vaya de visita turística argentina, aproveche, si tiene la oportunidad, visite Salta, visite Salta, visite el noroeste argentino y si tiene la oportunidad particularmente, vaya a Cachi, conozca el Omnipuerto y vaya y visítelo a Antonio Zuleta y póngase a hablar con Antonio Zuleta que tiene miles de historias para contar y aparte videos, porque él también Antonio Zuleta hay que destacar que es una persona que también tiene la paciencia para estar a la noche ahí con su cámara de video, filmando las luces que a veces pasan y tiene un montón de filmaciones. Está claro que tal vez alguna que otra filmación tiene explicación de objeto convencional, pero hay algunas que otras que son muy, muy llamativas. Quiero aprovechar que estamos hablando de misterios de ufológicos de Argentina. Bueno, no podemos dejar de hablar quizás de Fabio Zerpa, ¿no? Que nos dejaba en 2019. Bueno, Fabio es toda una institución dentro de Argentina, o sea, si bien no fue un pionero en cuanto a la investigación del tema OVNI, porque él se vuelca a la investigación del tema OVNI principalmente en la década del 60. Para aquellos que no lo conozcan, él era uruguayo, se vino a vivir en Argentina, particularmente se dedicó a la actuación. De hecho, filmó algunas películas acá en Argentina en esa época y después dejó todo, dejó la actuación y demás por el tema OVNI. Si bien, reitero, esto lo hace en la década del 60, si bien no fue el pionero, porque mucha gente antes que él ya estaba investigando el tema OVNI en Argentina, sí es cierto que quizás es la persona que más difundió el tema OVNI en Argentina y el que más influyó en lo que hoy son muchos investigadores del tema OVNI de Argentina. Entonces, esto solo ya es más que mérito para destacarlo. Por supuesto que como pasa con cualquier persona, inclusive en España, que se destaca mediáticamente con el tema OVNI, seguramente hay personas que están a favor y por ahí también aparecen las personas que están en contra de esta persona, porque dicen, no, porque en realidad no investigaba. Bueno, siempre hay gente a favor y gente en contra cuando alguien se destaca mediáticamente con el tema OVNI en cualquier país. Pero bueno, más allá de alguna que otra controversia que nunca falta, quiero destacar esto. Fue la persona que más difundió el tema OVNI en Argentina, hasta el día de hoy, te diría, hasta el día de hoy, a pesar de que hoy con todo el tema de Internet, YouTube y todo eso hay mucha gente difundiendo, pero difundir el tema OVNI en aquella época no muchos lo hacían. Hizo una revista llamada Cuarta Dimensión, que es un ícono del tema OVNI en Argentina, y lo que es más importante, reitero, influyó en los muchas personas que hoy son investigadores del tema OVNI. Es más, hay personas que hoy critican a Zerpa, pero que en realidad se metieron en el tema OVNI por él, digamos, ¿no? Por su revista y demás. Así que para mí es un grande, y bueno, lamentablemente nos dejó hace un par de años, pero siempre es bueno recordarlo. Y particularmente su revista Cuarta Dimensión marcó toda una época en Argentina. Un clásico, pero importante.
Bueno, ¿dónde nos llevas de viaje, Carlos? Siguiendo con esta recorrida virtual, hacemos una escala en la provincia de Mendoza. Mendoza es otro lugar turísticamente increíble. Es más, hoy creo que es un programa más turístico que ufológico. Todo, reitero, todas aquellas personas que algún día, que si no son de Argentina, pueden visitar Argentina, aprovechen a conocer estos lugares que estamos mencionando, pues son lugares increíbles turísticamente y encima le sumamos el tema OVNI. Mendoza es un clásico dentro de la casuística OVNI de Argentina. Hay muchísimos, muchísimos casos ocurridos en Mendoza. Para que se ubiquen geográficamente, Mendoza está al oeste de en el centro de Argentina, al oeste, bien pegado a la cordillera de los Andes, límite con Chile. Es una provincia que se destaca por sus vinos. Bueno, Salta también, ¿no? Pero Mendoza se destaca por sus vinos, tiene muchas bodegas, muchos viñedos, particularmente la uva Malbec. Mirá, mirá, como verás, este programa es multifacético, digamos, hablamos todo un poco. La uva Malbec de Mendoza, los vinos Malbec de Mendoza son altamente recomendables. Una uva que fue, que si bien su origen está en Francia, pero bueno, como que en Francia mucho no aprendió, mucho no, ¿no? Pero la trajeron a Mendoza y se ve que por la altura, el clima y todas esas cosas, se hace un Malbec exquisito, así que prueben los Malbec de Mendoza y si visitan Mendoza, aparte de visitar sus viñedos, sus bodegas, infórmense sobre su casuística OVNI. Mendoza tiene una casuística OVNI increíble. En términos generales, uno podría decir, hay muchos casos de luces u objetos que entran y salen de la cordillera, un clásico eso. Muchos relatos, sí, de una luz que entró, que salió de la cordillera, de alguna montaña, la cordillera de los Andes. Recordemos que en Mendoza está en la Aconcagua, la montaña más alta de América. Y entre tantos casos, por nombrarte alguno, digamos, que también estaríamos horas hablando, está el famoso caso de los empleados del casino, un caso ocurrido en el año 68. Año de oleada en Argentina, y uno de estos casos es el caso de los empleados del casino, donde dos empleados del casino que estaban saliendo allá por el mes de fines del mes, creo que fue el 31 de junio, me agarraste así, no pensaba hablar de este caso y ahora tengo que recurrir a mi mente que a veces me falla. 31 de o fines de junio del 68, dos empleados del casino, Pecinete y Villegas. Cuando 3 de la mañana se salen del casino, digamos, a esa hora salían, van en un auto antiguo y de pronto en las afueras de Mendoza, en lo que es un terreno baldío, observan, perdón, el vehículo se detiene, aparentemente falla el motor, una falla eléctrica del motor, aparentemente, pero bueno. Como era un auto medio antiguo, no le sorprende, a pesar de que lo habían sacado hace pocas horas del mecánico, pero bueno, viste cómo son los mecánicos, viste, no siempre te arreglan las cosas bien. Entonces, bueno, no le sorprendió que se le detuviera el motor. Se bajan del auto para ver por qué se había detenido, y cuando están en eso, observan en un terreno baldío que estaba al lado, cercano ahí, un plato volador, el típico plato volador posado ahí en ese terreno, y ellos quedan paralizados, también algo típico, típico de la casuística OVNI, que el testigo queda paralizado, pero no pierden la conciencia, y pueden ver lo que está pasando. Se acercan unos seres, dos seres traían como una especie de televisor, hoy sería una tablet, pero redonda, digamos, ¿no? Como una pantalla redonda, donde le muestran a los testigos un escenario donde primero ven como una selva con mucho verde, mucho agua y demás, una catarata y cosas así, o sea, algún paisaje muy bonito. Después ven como una explosión nuclear, el típico hongo nuclear. Y después ven lo que sería el mismo paisaje, pero todo desértico, ¿está? Como diciéndole que, bueno, guarda que si no maneja bien la energía atómica, va a pasar esto, digamos, ¿no? Paralelamente a esto, dos de los seres van por detrás de ellos, y si bien no, porque ellos estaban mirando de espalda, estaban de espalda al auto, mirando hacia el terreno baldío donde está el objeto. Y paralelamente
observan por el rabillo del ojo, como se dice habitualmente, un resplandor que venía detrás de ellos donde estaba el auto. Este es un detalle que parece menor, pero después vamos a volver sobre el mismo. La cuestión que, bueno, estos seres también en algún momento se comunican telepáticamente, les dan un mensaje así como que tres vueltas al sol para aprender su cultura o algo así. Las matemáticas son el idioma universal, etcétera, etcétera. Están así medias frases sueltas. La cuestión que en un momento dado los dos seres que estaban trabajando, digamos, en el auto de alguna forma, regresan al OVNI, los dos seres que tenían el visor, digamos, el televisor o como queramos llamar, la pantalla esta, también regresan, todos los seres se van al OVNI, suben por un haz luminoso que estaba a 45 grados, suben como si fuese una escalera mecánica, o sea, como que se paran en el haz y van subiendo como una escalera mecánica, no caminando, sino deslizándose hacia la nave se eleva y se va. Ahí recobran la movilidad, típico también de los casos ovnis, y como colofón a este caso, que en realidad es un caso para desarrollar hora, en varias horas, como colofón a este caso, observan que al costado de la puerta del vehículo habían dejado unos dibujos. O sea, ese resplandor que ellos veían era como que estaban trabajando de alguna forma en el auto. Unos dibujos donde hay un alfa y un omega, lo que aparenta ser una letra alfa y omega, el principio y el fin. Pero lo más importante de ese dibujo es que hay un círculo o un semicírculo con otros tres mayores, como si fuese el Sol y tres órbitas dibujadas. En el tercer semicírculo, lo que sería la órbita del planeta Tierra, hay como un redondel dibujado, como indicando que es el planeta Tierra, el Sol y el planeta Tierra. Y por debajo, algo como un espejo, algo similar, un semicírculo más grande y tres órbitas dibujadas y marcada la tercera órbita, ¿no? Como que ellos, como que quisieron marcar que era la Tierra, o sea, la tercer planeta del Sol, y abajo marcaron el tercer planeta de otra estrella. Bueno, como dando a indicar, o una de las interpretaciones, que como que ellos venían de un tercer planeta de otra estrella. Así que bueno. Es un caso fascinante que en su momento tuvo mucha trascendencia mediática. Recordemos, año 68, año de gran oleada en Argentina. De hecho, los testigos fueron a los principales canales de televisión de Buenos Aires. Había un conductor muy famoso en esa época que era Pipo Mancera, que tenía un programa muy famoso en Argentina en esa época, que era Sábados Circulares, que era un programa, creo que de mayor audiencia en ese año, y bueno, también los llevaron los testigos, creo que hasta llevaron el auto al canal de televisión. Bueno, la cuestión que fue uno de los casos más impactantes, es uno de los casos más impactantes de la historia ovni argentina, ocurrido ¿dónde? En Mendoza. Así que, amigos, si van a Mendoza, si vienen a Argentina, vayan a Mendoza y antes de ir, averigüen un poco de la casuística ovni, porque inclusive hasta pueden ir a los lugares donde ocurrieron todos estos hechos. Hoy en día, por supuesto que está todo muy cambiado. Estamos hablando de un caso ocurrido hace más de 50 años. La zona no es la misma, el terreno baldío ya no existe. Pero bueno, pueden recorrer, hacer un tour ufológico. El jefe de la cuarta brigada, ¿me oyes bien, Carlos, o se me oye distorsionado? Te escucho medio como no con la claridad que te escuchaba al principio. ¿Veis lo que os digo? Esto cada vez me da más problemas. Bueno, no pasa nada porque todo se puede arreglar, pero ¿por qué se me oye tan mal? Pues no lo sé. Vamos a ver si lo puedo arreglar. A ver, subimos por aquí, subimos por acá. Hola, hola, hola. Bien. Pues no sé si es que se estará rompiendo algo. Es más, si te sirve como dato, cuando te alejaste recién del micrófono, ¿Sí? que no estabas hablando al micrófono, en un momento escuchaba como un zumbidito o algo como que. Pero nada, fue un segundo, digamos, cuando vos estabas tocando algo ahí en el. Vale, voy a aprovechar y ya me apunto el minuto para luego arreglarlo también, porque es que claro. ¿Ves? Ahora que Es vos estabas uno, diciendo dos. eso, hay como un ruidito que se metió ahí, pero. Claro, el problema es. Hola, 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 hola. Sí, es que suena raro, si yo me estoy oyendo. Sí, hola, hola. Sí, hola. ¡Ey, ey! ¡Sí! Check, check, check one, check, check, Probando, como hacemos los. probando, probando. Debería de poder bajarlo. Debería de poder bajarlo. Y se me debería de poder. Hola, 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿qué tal se me oye? 1, 2, 3, ¿se me oye mejor así? Ahí se te escucha mejor, pero reitero, ahí como un... pero muy sutil, un... ahí de fondo, sí, vale, que... pero ese es el ruido que se mete por los USBs, eso luego... Ah, ok. Sí. Hola. Vale, voy a ponerme, ya que voy a meter aquí el tajo... ¿Ves? Ahí te escucho perfecto, cuando ahora estás pegado, sí, al micrófono. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que la señal que meto yo, aunque tú me escuches perfecto, es bastante baja. Ah, ok. Y la tuya muy alta. Entonces, si bajo de aquí y subo de aquí, ese es el problema, que luego distorsiono. ¿Hola? ¿Hola, qué tal? Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Mejor? Sí. Bueno, pues lo dejamos así. Y de hecho voy a hacer una pausa aquí. A ver. 1, 2, 3. ¿Se me oye mejor así? Ahí se te escucha mejor, pero reitero, ahí como un... pero muy sutil, un... ahí de fondo, sí, vale, que... pero ese es el ruido que se mete... pero muy sutil, un... ahí de fondo, sí, vale, que... pero ese es el ruido que se mete... por... Probándome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Tú me entiendes bien? ¿Se me oye bien? Ah, sí. Yo te escucho bien. Fuerte y claro. Sí, es que últimamente... 5/5. Últimamente no sé qué pasa, que luego cuando lo escucho no se me oye, como se me tiene que oír y distorsiona. Y entonces, claro, me jode muchísimo la entrevista, me lo jode todo. Vale. Vamos a continuar. Yo te iba a decir, lo tenía por aquí, esto me lo llevo para acá. Quinta brigada, algo de la brigada aérea, estabas leyendo. Sí. Espero que tú no me entres demasiado alto. 1, 2, 3, probando. No, sí, check, no. Check one. Tú entras a lo bestia. Espero que luego no sea problema para regularlo un poco. A ver. 1, 2, 3, probando. No estás grabando en canales separados. 1, 2, 3, probando. No, sí, no, en el mismo canal. Check one. Tú entras a lo bestia. Sutil. Ahí de fondo, sí, vale, que... pero ese es el ruido que se mete por los USBs. Eso luego. Ah, ok. ¿Tú señales? 1, 2, 3, probando. No, sí, check, no. Check one. Tú entras a lo bestia. Espero que luego no sea. Cuando yo me tengo que subir para el canal. Para regularlo un poco. Para yo poder bajarte a ti, tengo que... O sea, yo tengo el volumen de la mezcla de los dos. Entonces, ahí sí te puedo bajar, pero me bajo yo también. Y ya tengo que subir del canal. Y cuando subo del canal, es cuando empiezo yo a distorsionar. Ese es el tema. Uno, dos, me tres. Siento como un rockstar grabando un disco, ¿viste? Yes, Weekend. ¿Ahora distorsiono yo o se me oye más o menos? No, se te oye. A ver. Bien, hola, 1, 2, 3. Vale. Digamos que en términos generales te escucho bien, pero. A ver, doy para atrás. Bien, lo pongo a grabar. Lo pongo a grabar. ¿Ves? Es lo que te digo. Ahora entra esto. Un poco menos. 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasó por allí? Venga, vale. Yo creo que lo podemos dejar así, ¿no? Bien. Hablo yo para... ¿Cuatro? ¿Qué pasó por allí? Venga, vale, yo creo que lo podemos dejar así, ¿no? Bien. Dos, tres, cuatro. ¿Qué pasó por allí? Venga, vale, yo creo que lo podemos... Así vale, así debería de valer. Bueno, para que te sirva así para otro tema, cuando usamos mesas de mezclas que van, o mesas para micrófonos con USB, el problema que hay es que tienes, no está separada la corriente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tienes la corriente del ordenador y la corriente del cable del USB. Y ese es el que se oye de fondo. Okay. Entonces, habría que utilizar un cable, que yo no lo he encontrado a la venta, que separa los datos de la corriente. De tal manera que tú solo envíes datos desde la mesa.
y la alimentación la llevé por otro lado. ¿Qué pasa? Que, se juntan dos alimentaciones, la del ordenador con la del propio USB de la mesa, de la tarjeta de sonido. Te entiendo. Pero es un sonido mítico. Se supone que fabricando un cable, que yo ya he hecho dos cables, eso se quita. Yo lo que he hecho ha sido utilizar un cable USB, cortarle, empalmarle otra salida. Una va a la mesa, otra va al ordenador y otra va a un cargador de móvil para meterle la corriente por otro lado. Pero a mí no me va, y a los de YouTube sí les va. Cosas que pasan. Vale, retomo. ¿Dónde quedaron los jack de 3,5 para enchufar todas las cosas? Retomando lo que yo iba a decir antes, el jefe de la cuarta brigada aérea convocó apenas ocurrido el hecho a la Junta de Seguridad y destacó al teniente Luis Cunieti para que investigara todas las circunstancias del mismo. Fue así como se trasladó al lugar del suceso y la sección policial, bueno, bla, 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 esto es eterno. Yo lo que me doy cuenta es que hay mucho ejército metido en todos los casos ufológicos argentinos. No es como aquí, ¿no? Que se oculta todo, ¿no? Allí quizás es un poco más peleón, ¿no? Has metido, como decimos en Argentina, el dedo en la llaga. Una constante que ocurre, te diría, en muchísimos casos, es la siguiente. Cuando el caso realmente es importante, cuando es un caso donde hay evidencia física importante, pero importante en serio, ¿eh? No estamos hablando de una lucecita ahí perdida. Siempre viene gente que habla inglés y se lleva toda la evidencia, sea fílmica, sea fotográfica, sea de restos, sea de... Y si el testigo lo vale, se ponen a hablar con el testigo, como ocurrió en muchísimos casos. Por ejemplo, yo anteriormente te mencionaba el caso de Salta, la caída de Salta en el 95, donde hubo gente que hablaba inglés. Porque así siempre lo describen los testigos. Viene gente que habla inglés y se lleva todo. El caso 78, la caída del 78 en la frontera argentina-boliviana. En Mendoza, en otra región que vamos a hablar ahora a continuación, también viene gente que habla inglés y se lleva todo. En muchos casos, intervino las Fuerzas Armadas Argentinas, ¿no? En muchos casos de Mendoza también, donde de alguna u otra forma investigó el ejército o la marina, que tenía una comisión en su momento para investigar el tema OVNI y demás. O sea, en muchos casos intervinieron las Fuerzas Armadas Argentinas. ¿Por qué? Porque ya desde el año 55 ya existían o comisiones, o grupos, o personas dentro de las Fuerzas Armadas que investigaban de alguna u otra forma el tema OVNI. Y eso ocurrió siempre, del 55 hasta ahora. Aparecían comisiones nuevas, desaparecían otras, pero siempre oficialmente se investigó el tema OVNI. De hecho, la última comisión que existió o que existe en Argentina es del 2011, la Comisión de la Fuerza Aérea, que tuve la suerte en su momento de formar parte cuando se inició. Hasta el 2014 formé parte de esa comisión. Que después, bueno, sí, actualmente, bueno, pero hubo cambios de autoridades y la Comisión Actual de Fuerza Aérea, la verdad que deja muchísimo que desear, pero eso es otro tema. Pero sí, siempre hubo investigación oficial en Argentina, por lo menos desde mitad de la década del 50, y particularmente siempre que hubo un caso importante, vino gente de Estados Unidos que se llevó todo. Lamentablemente somos esclavos, somos dependientes de los Estados Unidos, y creo que no solamente Argentina, sino en esta región de Latinoamérica, la influencia norteamericana con respecto al tema OVNI es increíble. Esto también daría para hablar largo y tendido en otro programa. Bueno, haciendo esta pausa entre casos, me gustaría saber tu opinión, porque tú eres de los que pregunta, de los que investiga. Llevas muchos años dedicándote a esto. Chile, por ejemplo, otro lugar lleno, vamos, el vaso está a rebosar de casos OVNI en Chile. También el ejército interviene. Quizás es un poco más laxo a la hora de la información. Pero, Carlos, cuando hay tanta casuística y vivimos en una época de la negación, todo parece que se niega, ¿no? Hasta el COVID se niega, todo se niega, nada está pasando, todo es virtual, ¿no? La Matrix parece que está haciendo su efecto. Realmente uno, cuando evalúa el tema ufológico, los casos OVNI,
cuando te pones a revisar los documentales estos extensos que hay americanos, no americanos, estadounidenses, te das cuenta de que hay tanta ocultación por un lado y tanta casuística por otro, que uno dice, a ver, existir existen. Parte puede ser militar, parte puede ser, digamos, de investigación, o sea, origen humano, pero tiene que haber una parte que no lo es. ¿Por qué cree un investigador como tú que no hemos contactado a nivel general con algún tipo de lo que sea? Porque es que hay tantas pruebas que ya no, uno no sabe qué pensar. Estas imágenes que salieron el año pasado, en 2020, del caza persiguiendo ese objeto, es muy revelador, ¿no? Pero vosotros tenéis casos brutales, pero brutales, que dices, blanco y en botella, leche. Caso OVNI, no sé si es un marciano o es un soldado de no sé qué ejército, no lo sé, pero sé que es un OVNI, objeto volante no identificado. ¿Estamos tan lejos de la verdad o es que la tenemos delante? Porque no siempre va a ser la excusa de que nos mienten, que nos ocultan. Tiene que haber algo más por lo que esto no se diga claramente, ¿no? ¿Qué te dice el corazón sobre todo esto? Primero, un paréntesis para los amigos que vean esta entrevista por YouTube. Estoy usando gorro últimamente. Bueno, la que tengo hoy es del CEFA de Chile. Bueno, no sé si ven por ahí la banderita de Chile. Es la gorra del CEFA de Chile, del grupo. El CEFA es el organismo oficial que investiga el tema OVNI en Chile. Como bien decís, Sudamérica tiene... Por un lado tiene esa lamentablemente esa influencia norteamericana que se viene y se apodera del todo, pero por otro lado tiene muchas comisiones oficiales, varios países de Sudamérica. El CRIDOVNI en Uruguay, que es quizás una de la comisión más antigua que hay a nivel oficial en el mundo, que ya cumplió 40 años, hace poco cumplió 40 años de la comisión. Tenemos en Chile el CEFA, bueno, en Argentina ahora tenemos la de Fuerza Aérea, pero siempre tuvimos comisiones. En Perú también está otra comisión que investiga el tema OVNI, en Ecuador, etcétera, etcétera. Es decir, oficialmente se investiga y son bastante abiertas estas comisiones. O sea, particularmente la de Uruguay y la de Chile difunden inclusive en sus respectivas web resultados de investigaciones. Es más, hasta por ahí publican algún caso que no han podido identificar hasta el día de hoy, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Reitero, son temas para hablar largo y tendido. Yo creo que estas comisiones sudamericanas son muy abiertas porque en realidad tampoco saben mucho. O sea, no tienen muchas de estas comisiones, no tienen mucha más información que la que puede tener un grupo civil que investigue seriamente el tema OVNI. Yo creo que la verdadera información, los verdaderos datos, la verdadera evidencia, por lo menos la que se genera en América, está en manos de Estados Unidos. Yo creo que cuando digo Estados Unidos, estamos hablando por ahí de un grupo reducido dentro de Estados Unidos, que también sería otro tema largo, ¿no? Pero yo creo que en ese grupo reducido de Norteamérica es donde realmente se maneja la verdadera evidencia de lo que pasa realmente con el tema OVNI. Lo que manejamos a nivel oficial en Sudamérica es lo mismo que puede manejar cualquier grupo civil. O sea, no creo que ningún organismo oficial de Sudamérica tenga un plato volador escondido o un marciano escondido en algún lugar. Yo creo que si alguna vez pudieron obtener algo así, obviamente se lo llevaron los norteamericanos. Yo creo que no es tan importante, fíjate, el tener un marciano. Yo creo que es más importante la tecnología. ¿Por qué digo esto? Porque, mira, aquí en Misterio 51 tenemos una sección que se llama Universo Hostil. Y que, bueno, pues siempre intentamos conocer algo, pues como la nube de Oort, yo qué sé, Marte, Venus, Júpiter, vamos conociendo cosas del universo. Y eso es pasión. Cuando uno mira a las estrellas, no me dirás que no, que tú lo has hecho muchas veces, hay una conexión con lo que hay ahí fuera que uno no sabe explicar. Tú eres capaz de escuchar música durante días, eres capaz de mirar a las estrellas durante días, eres capaz, pues como un chamán, ¿no?, de conectar con esas energías. Entonces, cuando uno se da cuenta de que por alguna razón somos algo que ya estaba ahí fuera hace milenios, pues yo creo que encontrar a un marciano ya no es tan importante, sino porque, a ver, es evidente que hay vida, evidente, sí o sí, porque si hay vida aquí, la hay en otros sitios, porque todo ha venido de fuera, eso está clarísimo. Pero ojo, ¿qué tecnologías puede haber? ¿Por qué no podemos viajar todavía? Realmente, ¿no tenemos esos motores tan fantásticos de los que se habla en las penumbras?
¿O es que sí que entre Estados Unidos? Porque yo no creo que se lleven todos mal. Yo creo que se... Mira, para mí, mira, esto es una teoría mía, ¿vale? Yo creo que la crisis de 2009 no fue ni más ni menos que un gran robo a las bancas y a todo el mundo para invertir ese dinero que no se puede invertir en otro sitio de una manera, digamos, por la cara B, ¿no? Porque el dinero no desapareció en la crisis, el dinero está en algún sitio. Y luego de repente llega a Estados Unidos y venga, y vamos a montar un ejército nuevo para el espacio. Los chinos también, los rusos también, los indios también. Y ahora resulta que todo el mundo tiene medios para llegar ahí arriba, más o en mayor o menor medida. No creo que esto sea una casualidad. No sé si me entiendes un poco por dónde voy. Bueno, ya lo dijo Ronald Reagan en aquel famoso discurso ante la ONU, ¿no? Que nada uniría más al mundo que una amenaza exterior, digamos, ¿no? Y no sé si será amenaza o no, pero como bien decís, una cosa es lo que nosotros podemos llegar a ver o suponer, pero otra cosa es qué es lo que ocurre detrás de bambalinas. Lo que sí es interesante a nivel geopolítico, digamos, con respecto al tema OVNI, es que me da la sensación, no es que tenga una evidencia concreta, pero me da la sensación que en el otro lado de los Urales, o en lo que sería Asia, hay una mayor apertura a estos temas. Es decir, Rusia y China, que ellos dos sí me parecen que hay mucha colaboración entre Rusia y China con respecto al tema OVNI, tienen una mayor apertura a estos temas. Sí. No sé si por un tema cultural, de educación o lo que sea, tienen más apertura. Y Estados Unidos, para mí, es el principal país que oculta el tema OVNI. Entonces, yo creo que sí puede haber una alianza entre Rusia y China. No sé si tanto entre Rusia y Estados Unidos con respecto a este tema, pero realmente yo realmente no lo sé. O sea, es lo que ocurre detrás del escenario. Me refiero, Carlos, que... A ver, solos no podemos llegar casi a ningún sitio, pero unidos podemos llegar donde queramos. Y yo creo que eso, en las bambalinas, como dices tú, detrás de las bambalinas sí lo saben. En la tramoya de las cosas está la unión entre... Yo es que al final, es que hay pruebas de que ha habido conexiones China-Estados Unidos, India, no sé qué. Las ha habido. En algún momento se tienen que ayudar entre sí, aunque luego se tiren los trastos por otro lado. Si es que eso da igual. China ya sabemos que quiere expandirse. Pronto caerá Taiwán y una vez que caiga Taiwán ya va a ser control total de la zona. O sea, eso es así. O sea, los chinos lo han dicho muy claro. Yo lo dije en este programa, en un especial que hice. Han dicho que van a ir sí o sí. Que lo quieres por las buenas y si no iremos con el ejército. Pero van a hacerse con Taiwán más tarde o más temprano. Eso está claro. De aquí a 2030 muchas cosas van a cambiar. Y tú has estado en muchas conferencias... has hecho las preguntas incómodas y has tenido que ver las caras y me imagino que aunque no todo lo puedas contar por la cara B también te habrán soplado alguna cosa que otra, ¿no? Algún contactillo de estos que se tiene, tíranos alguna perla. Bueno, eso es típico, digamos, a todos los que estamos en este tema no nos interesan los off the record, digamos, ahí, ¿no? Ahí. Los que nos digan detrás de o fuera de grabación, digamos. Pero es fascinante lo que estás planteando. De hecho, fíjate en lo que ocurre en la carrera espacial. Todo el tema de Marte. Vos decís, ¿qué tiene que ver esto con los OVNIs? Pero bueno, un poco se refleja lo que vos estás diciendo, se refleja en la carrera espacial, a Marte, digamos, ¿no? Ya Estados Unidos es como... Cuando uno analizaba la carrera espacial de la década del 60, con la llegada del hombre a la Luna, era todo oficial, digamos, era todo... No, básicamente, los militares manejaban todo, digamos, ¿no? Ahora es como que ahora, necesitamos la mano de obra privada... También hasta nos sirve en cierta forma estar en contacto con los privados, no solamente por mayores recursos, mayor recurso de inteligencia también, mentes humanas, digamos que uno puede acceder, sino que también hasta nos sirve lo privado como para... meter, tercerizar el tema OVNI, como se ha hecho con el tema del Pentágono y Bigelow y todo eso. Por un lado te permite... Como que parece más normal si lo hace una empresa privada, que es a lo que te refieres. Como que vale, como estés privado, pues no oculta nada. Ahí está, 1000 satélites de claro. Golpe, venga, lo que haga falta. Pero, ¿qué pasa? Vos, a nivel oficial, por la ley, por ejemplo, la FOIA de Estados Unidos,
hay ciertas cosas que estás obligado a decir, porque oficialmente, si vos tenés información que no compromete a la seguridad nacional, tenés obligación de decirla. Pero si esa información está en manos privadas, no tiene por qué un privado decir algo. Entonces, imagínate vos que decís, si yo investigo el tema OVNI y consigo alguna evidencia, tarde o temprano por la FOIA le voy a tener que decir. Pero si contrato a alguien privado, un amigote, un Beagle o alguien privado que es amigo mío y que lo investiga él y la evidencia la tiene él, no tiene obligación de decirla, pues es un privado, no tiene nada de liberar información. ¿Entendés? Claro, Entonces, es puedo una mantener manera. cierta información oculta Claro. si manejo, tercerizo a privado. Que son, de última, lo manejo todo yo, pues son amigos míos, pero está a nivel privado, esa información no estoy obligada a decirla públicamente. Entonces, la oculto a través de un privado. Aparte que tiene otras ventajas trabajar con privado, digamos, Por ¿no? eso quiero que la gente entienda la diferencia cuando tú me decías hace un momento que quizás con el caso, con los casos ufológicos, a ver, es que no hay una cosa sin la otra. Tenemos, a ver, es que a mí, yo esto lo he comentado con Fernando muchas veces, porque vosotros hacéis un trabajo sobre los temas ufológicos brutales. Tenéis tanta información, pero ¿qué pasa? Que nada se puede demostrar. Entonces uno acaba harto. De unos casos que son mágicos. Esto es como cuando uno habla de duendes y de hadas. Disfruta muchísimo siguiendo el canal Demonios de Carlos Alberto Yurchuk, La Señal, Ciencia y Misterios, porque trabajáis muy bien la información. Pero la realidad es que nada se puede demostrar. Entonces, cuando hablamos por eso quiero que la gente entienda que la investigación aeroespacial va muy enfocada, porque la información que nos. O sea, todo está ahí. Todo está en el mismo batiburrillo, en el mismo crisol de informaciones. Todo pertenece a lo mismo. Entonces, claro, tenemos que entender por qué nos mienten por un lado, por qué no se cuentan las cosas por otro, porque los casos son brutales. La gente. Ahora volvemos a los casos, pero los casos, cuando tú los cuentas y te están escuchando los oyentes, qué pedazo de caso, pero ¿qué pasó? Claro, los casos mueren por sí solos. ¿Y por qué mueren los casos? Pues porque pues ahí voy al tema militar, al tema de la ocultación, al tema privado, bla, bla, bla. Entonces, vuelvo un poco más a la parte más mágica, ¿no? Cuando nosotros por la noche tú te vas a hacer una investigación, es que tienes unos momentos especiales en los que la naturaleza, las estrellas, esa imagen, cuando tienes una zona, un día oscuro. Y ves la magia. Yo he podido estar a 2.400 metros de altura en una noche cerrada, me he ocultado de la luz de las ciudades, cerca de Pirineos, y la conexión que tienes con lo que hay ahí es como cuando ves a tu mujer embarazada y te acercas la cara a ese feto. Yo qué sé, hay una conexión, algo sucede. Algo sucede. Entonces, los que llevamos años que buscando la verdad, sobre todo vosotros que tenéis una información brutal, ¿no te has sentido vacío alguna vez con ganas de mandarlo todo al carajo y decir, mira, se acabó, no busco más, no araño más ni llamo a más puertas, porque sé que está ahí y no lo puedo tocar? Sí, igual en lo personal, lo mío es una búsqueda personal, independientemente de toda la situación geopolítica y toda la situación que pueda surgir, digamos, ¿no? O sea, lo mío es muy utópico, mi ideal, mi búsqueda es poder sentarme en una mesa cara a cara con la inteligencia que está detrás de este fenómeno y charlar con esa inteligencia y decir, a ver, ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿Qué pasa acá con todo esto? Independientemente de todos los intereses que pueda haber a cualquier otro nivel. Mira, pero déjame agregar una pequeñísima reflexión con lo que venimos hablando de los privados, Sí, Estados Unidos, los privados y demás. tira, tira. Vos, la otra vez charlando con Jorge Bordón, un gran amigo que es de Mendoza, casualmente de la ciudad de Mendoza, un gran analista, que por ahí no es ufólogo, pero es un gran analista de todo lo que está pasando, que estuvo varias veces en el canal hablando bueno, de otros temas del nazismo y demás. Y con él me decía una cosa interesante, digamos, ¿no? Imagínate, no tengo que con esto esté pasando, pero imagínate esto. O sea, vos, gobierno de Estados Unidos, contratás a algunos privados, como Beagle o por decir, para que te ayude a ocultarte cuestión del tema OVNI, que la investiguen ellos, porque en realidad lo que estás haciendo es que ellos tengan esa información, que no estén obligados a mostrarlas. Pero a su vez, vos podés decir, bueno, ya que estás Beagle, ¿por qué no te contactás con grupos privados de todo el mundo, particularmente de América, como lo han hecho desde hace muchos años? De hecho, a todos nos han contactado alguna vez la gente de Beagle. Una famosa Melissa Godoy que mandó correo a mucha gente,
de ahí de Big Little Space hace muchos años. Y de paso, fíjate qué están haciendo los grupos privados, porque hay que estar atento a todo. Entonces, bueno, contactate con los grupos privados, viste, hacete amigos, amigotes los grupos privados, fíjate qué información tiene, y bueno, si tienen algún metamaterial, algo interesante, bueno, pedíselo, viste, con vos como privado, que lo vas a analizar y que esto y lo otro. Pero en el fondo son los mismos yanquis, los mismos pesos pesados, los mismos pescados gordos que están ahí arriba, que hasta manejan los grupos privados muy indirectamente, pero bueno, tienen el control de todo, qué sé yo. Es una teoría conspiranoica, amiga, no te estoy diciendo que esto esté pasando, digamos. Eso es una cosa que se me ocurrió ahora que hablando con Jorge. Bueno, tú acuérdate que hubo en la década de los 80, por ejemplo, el transhumanismo era la bomba, ¿vale? Y de repente como que ya no se habla. Cuando hay más transhumanismo que nunca, hay más tecnología dentro del ser humano mejorado. Y ya no se dice, ya no se habla, se ha ocultado tanto, se ha dado la vuelta, digamos, a la esquina de la calle para llegar al mismo sitio. Y ahora te meten cualquier cosa dentro del cuerpo y te alargan la vida. Es transhumanismo puro y duro. Es que hay tanto, o sea, uno, fíjate, estamos hablando de un tema pero nos vamos derivando a otro, o sea, hay tanto para hablar que es fascinante, por eso me fascina este tema, disfruto mucho de este tema, ¿eh? Y como decís vos, es como cuando uno sale a la noche a mirar las estrellas, es quedarte, que de hecho yo lo trato de hacer por lo menos una vez por semana, por lo menos reposera, sentarme a ver las estrellas. Es fascinante, o sea, hay una conexión. Y hablar de estos temas, de toda esta trastienda, de todas estas cosas, que es fascinante. Por eso me encanta este tema, a pesar de que, bueno, por ahí estamos muy lejos de la verdad, o quizás no, pero bueno, a pesar de todo es fascinante hablar de estos temas y esperemos que los oyentes estén disfrutando de esta charla. Para que me entendáis, amigos, yo muchas veces, es que esto lo hemos hablado muchas veces, hay tanta casuística que los casos están envueltos de son puros cuentos al final, cuando los cuenta esta gente que lo sabe, ¿no? Uno disfruta y dice, vale, ¿y ahora qué? Esto es como cuando tienes tu primera psicofonía, ¿no? Cuando yo tuve mi primera psicofonía clara, dije ya, y una vez que pasas esos momentos de emoción, ya está, bueno, ¿y ahora qué? Ya la tengo, ¿vale? ¿Y ahora qué, no? Entonces, esto me pasa a mí aquí con el tema OVNI, ¿no? Pero ahora nos vamos a viajar, si quieres, a algún lugar más mágico de Argentina, porque los casos argentinos son brutales. O sea, hay casos en todo el mundo, pero en Chile, Argentina, toda esa zona, la casuística ya es que llama a la puerta. Cualquier día va a bajar un mono verde y os va a decir, ya estoy aquí, Carlos, hazme la entrevista. Bueno, siguiendo esta recorrida virtual, estábamos en Mendoza, de ahí nos vamos, ya que estamos ahí en el centro de Argentina, nos vamos más al centro de Argentina, Córdoba, la provincia de Córdoba, y dentro de la provincia de Córdoba hay una ciudad que se está convirtiendo sin quererlo en un lugar simbólico con respecto al tema OVNI, que es Capilla del Monte, y más puntualmente al lado de Capilla del Monte está un cerro que es famosísimo para el tema OVNI, que es el Cerro Uritorco. De hecho, yo te mencionaba antes de empezar a charlar hoy que seguramente algún español que le interesa el tema habrá oído seguramente hablar del Cerro Uritorco. ¿Por qué? Porque hasta vino en su momento, allá hace muchos años, más de 20 años, vino Jiménez del Oso junto con JJ Benítez a grabar un capítulo, digamos, de él, creo que tenía una serie en España, y bueno, vinieron a grabar al Cerro Uritorco. ¿Qué pasa con el Cerro Uritorco? ¿Están así, digamos, es un lugar que están los ovnis ahí en el Cerro Uritorco? Bueno, estadísticamente hablando, el Cerro Uritorco, Capilla del Monte, está perdido ahí en el puesto 15-16 de la estadística en cuanto a la casuística, a la cantidad de casos, digamos, ¿no? Es un lugar más. Pero, si nos vamos fuera de la estadística, la verdad que es un lugar que es considerado símbolo con respecto al tema OVNI. De hecho, se hace un festival alienígena todos los años ahí en Capilla del Monte para febrero, que ahora el último intendente, el intendente está actualmente, parece que no es muy fanático de los OVNI, es como que, bueno, hay todo un tema político interesante, porque el intendente que asumió hace un año no quiere saber nada con los OVNI, no quiere saber nada. Entonces, creo que suspendió el festival alienígena. Es más, el cartel de bienvenida que había en Capilla del Monte, cuando uno entraba a la ciudad, era un cartel grandote que decía Capilla del Monte y arriba tenía un marciano verde.
porque era como que el Capilla del Monte es tema de OVNI, y ahora sacó ese cartel, le sacó el marciano, lo echó al marciano del cartel, lo pintó de otro color, qué sé yo. Entonces el intendente actual quiere hacer desaparecer el tema OVNI en Capilla, o no quiere que se relacione Capilla con el tema OVNI, pero por más que a nivel oficial se quiera hacer eso, realmente Capilla sigue siendo símbolo de OVNI. Por más que estadísticamente sea puesto 15, 16, no importa. Sigue siendo símbolo de OVNI. Y porque tiene el Cerro Uritorco, que es maravilloso. Si pueden ir a Capilla del Monte, vayan al Cerro Uritorco, suban al Cerro Uritorco. Y si lo pueden subir de noche, porque hay una excursión que es de noche, que vos vas subiendo a partir de la medianoche y ves el amanecer en la cima del cerro. Es un cerro pequeño, no tiene mucha altura, son 2.200 metros, tampoco no es de fácil subida, digamos, no es muy complicado de subir, no estás una preparación física, nada, lo subís caminando tranquilamente. Y la verdad que es un lugar fantástico. A pesar de que no hay muchos casos estadísticamente, sí hay muy interesantes casos. El Cerro Uritorco se conoció a partir del año 86, del 9 de enero del 86, con la famosa aparición de la huella del pajarillo. El pajarillo es un cerro que está cerca del Uritorco, pero no es el Cerro Uritorco, está cerca. La noche del 9 de enero apareció una huella, el pasto totalmente quemado, huella de 120 por 70 y pico metros, un mazo, era ovalado, no era circular perfectamente, estaba en una ladera del Cerro del Pajarillo que es una ladera inclinada, digamos, pasto totalmente quemado, que bueno, obviamente no faltaron los escépticos, dijeron no, pero eso lo hicieron un rayo que impactó en el cerro y que quemó el pasto y dejó esa marca circular. Algunos se atrevieron a decir no, fueron los bomberos que quemaron el pasto, ¿para qué? Para que empezara a explotar turísticamente a Capilla del Monte con el tema OVNI. Bueno, se barajaron muchas hipótesis. Por supuesto que hay un testigos, Doña Paz Samana, nunca me acuerdo bien el nombre, me confundo por ahí con otra testigo, pero bueno, hay una señora que estaba con el nieto que vivía cercano al lugar, que vieron esa noche pasar una nave circular, bueno, que supuestamente fue la que después dejó la marca. Lo interesante de esa marca es que al año y medio, es decir, en agosto del 87, se produce en la región una quema de pastizales, como ocurre todos los años. En esa época el pasto está muy seco, porque estamos en invierno, el pasto muy seco, y siempre hay incendios en las serranías de Córdoba. Y un incendio quemó, todo el Cerro del Pajarillo, toda la región, menos donde estaba la huella. Entonces, hay imágenes que vos podés buscar por internet, donde ves todo el cerro quemado, menos donde está la huella. Entonces está todo negro y la huella en pasto amarillo, pasto seco amarillo. Entonces, la huella original del 86, de enero del 86, del 9 de enero del 86, bueno, está bien, te acepto que te la pueda explicar por un rayo o que le hicieron a propósito, está bien, no es muy sostenible, pero vamos a suponer que fue así. Pero hasta ahora nadie se pudo explicar, por medios convencionales, por qué se quemó todo el cerro, toda la región, menos la huella en agosto del 87. A eso dio el inicio a lo que es a conocerse públicamente o mediáticamente al Cerro Uritorco, Cerro Pajarillo, Capilla del Monte y demás, pero particularmente al Cerro Uritorco. Hay muchos casos interesantes, te cuento así uno rápido. Dos grandes amigas mías personales, allá por el año 98, van al Cerro Uritorco, paran en unas cabañas que están al pie del Cerro Uritorco, literalmente al pie del Cerro Uritorco. O sea, son cabañitas, unos búngalos o cabañas, que vos salís de esas cabañas y ya caminás dos pasos y empezás a subir el cerro. Una noche, estando ahí en esas cabañas, estas dos amigas, es una historia media rara, como muchas las que ocurren. Una, estaban las dos tiradas en la cama, descansando, y una siente arriba de su cuerpo una sensación como que algo había arriba de su cuerpo y como pinchazos, pero no veía nada. La otra, que estaba en la otra cama, la observa a su amiga y observa arriba de ella un ser luminoso como que estaba flotando arriba de ella. Es decir, una
sentía esos pinchazos, pero no veía nada, y la otra veía el ser que estaba, le decía, tenés una cosa luminosa ahí arriba tuyo. Eso duró unos segundos, un minuto aproximadamente, hasta que el ser desaparece, o sea, la amiga que lo veía lo dejó de ver y la otra dejó de sentir esos pinchazos. Bueno, esta historia así rarísima, 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 la vivieron estas amigas después, dos grandes amigas mías personales, después de haber descendido del Cerro Uritorco. Historias así raras en el cerro, bueno, aparte de luces y demás, hay un montón. Hay titulares, ¿no? Como el de Capilla del Monte, el pueblo de Argentina obsesionado con los extraterrestres, donde todo el mundo ha visto un ovni alguna vez en su vida. Es que, bueno, la gente que va ahí va un poco predispuesta a ver algo y va atenta, lo que es más importante, va atenta al cielo. O sea, todo el mundo que va a Capilla, como quiere ir a ver ovnis, se la pasa todo el día mirando para el cielo, al día, a la noche y todo. Entonces, tenés mucha gente, particularmente en la época del verano, que es donde la afluencia turística es mayor, tenés mucha gente constantemente atenta al cielo a ver si ve algo. Entonces, cualquier lucecita que va, dice, ahí va el ovni. Y yo. Entonces, más allá de confusiones, que siempre las hay con aviones, satélites, etcétera, etcétera, también tenés casos realmente increíbles que ocurren en Capilla del Monte. Porque tenés gente que está atenta al cielo, que está predispuesta, si querés, y atenta al cielo. Que si esa misma gente estuviese atenta al cielo durante todo el año en su ciudad, sea en Buenos Aires o en la ciudad que sea, seguramente se reportarían más casos, porque los ovnis están, seguramente. Lo que pasa es que estamos más atentos al celular, a la pantalla del celular, que al cielo. Entonces, por ahí pasa un ovni arriba nuestro y no lo vemos simplemente porque no levantamos la cabeza. Cierto, cierto. Cualquier día nos vamos a dar de morros con el marciano de turno y ni lo vamos a ver. Vamos a estar más pendientes. Hay un dibujo típico que está en las redes sociales, sí, que siempre se publica en las redes sociales, de que baja el marciano, está el plato volador posado, baja el marciano, quiere saludar a la gente y está todo el mundo, todos los humanos mirando el celular, ni prestaron atención al plato volador ni al marciano que los quería saludar. Bueno, amigos, esto es hablar con Carlos Alberto Yuruchuk, un gran recopilador a lo largo de la historia de un montón de casos ovni. Ufología pura y dura, rascar y rascar, investigar y, bueno, muchas noches de vigilia, ¿no? ¿Cómo es una noche de vigilia, Carlos? ¿Cómo te lo montas tú ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo se pasa ahí? ¿Hay que llevar mucha historia o realmente lo que hay que ir es boli, papel, concentración y una cámara de fotos o de vídeo? Mira, por suerte he hecho muchísimas, pero muchísimas noches de vigilia o individual y muchos los casos con otra gente, con otros grupos de investigación y demás. Lo importante de una noche de vigilia no es ver ovnis, como por ahí mucha gente piensa, vamos a ver ovnis. No. Lo importante de la noche de vigilia es estar un rato fuera de tu entorno, o sea, un rato en el campo, donde sea, o inclusive en tu misma casa. O sea, una noche de vigilia la puedes hacer en tu misma casa, no hace falta irse al medio del campo. Si puedes irte al medio del campo, mejor, pero si no, hacer tu... Lo importante de una noche de vigilia es estar un rato desconectado de tu habitual estilo de vida y disfrutar del cielo, aún teniendo contaminación lumínica. Porque a pesar de que, por ejemplo, yo vivo en una ciudad, entonces muchas noches me paso, como te decía, mirando el cielo. Obviamente por la contaminación lumínica y otro tipo de contaminación, no es el cielo ideal, apenas se ven algunas estrellas, las más brillantes, pero igual vale la pena. Entonces, si puedes irte a un lugar sin contaminación, mejor. Y si puedes ir con binoculares, aunque sea como para ver un poquito más el cielo, más, no tanto telescopio, porque muchos dicen, bueno, hay que ir del telescopio, ¿no? Si tenés telescopio y puedes llevarlo, mejor, para ver algún planeta puntual. Pero para una vigilia ovni, más que nada, son binoculares, por lo interesante, bueno. Pero lo importante es estar en el lugar y ver el cielo. Ya con eso, ya es más que suficiente. Y si puedes ver la estación espacial o los trencitos, ahora los Starlink, cuando los largan, mandan una tanda, al principio van todos en forma de fila india, es espectacular, es maravilloso, no se pierdan eso de verlo. Y no. Si como colofón, como frutilla del postre, puedes ver algo raro, buenísimo. A mí me pasó en una de las tantas vigilias, estando en un lugar llamado Punta Piedras, que está muy cerca de Punta Indio, donde hay una base aeronaval muy importante acá de Argentina, donde ocurrió un caso famoso también. Vamos siempre a un lugar que es Punta Piedra, que a un camping puntualmente llamado El Descanso, lo nombro porque no importa, lo nombro.
porque es un lugar muy especial, porque está a orilla del río. Es un campo, está sobre el río, a orilla del río, y vos tenés una visión del río amplísima, porque recordemos, en esa altura el río de la Plata tiene varios kilómetros, reitero, varios kilómetros hacia la otra orilla. Cualquiera que agarra un mapa de Argentina, ve Argentina-Uruguay, el río de la Plata, se va ensanchando y tiene, por ejemplo, ahí en donde en Punta Piedra tenemos 100 kilómetros hasta la otra orilla. O sea, estamos hablando de que más que un río es un mar, digamos. Entonces tenés una visión amplia del lugar, el cielo es increíble. Y bueno, muchísimas veces no vimos nada, vimos solamente los aviones que despegan de Carrasco, ahí de Montevideo, de Uruguay, las luces que muchos aprovechan. Y me acuerdo en la década del 80 iban gente llevando contingentes de contactados, supuestamente, que los llevaban ahí, y cuando salían los aviones de Carrasco, de Montevideo, de Uruguay, que veían la luz, que vos ves la luz del avión, a pesar de que está a 100 kilómetros, 250 kilómetros, vos ya veías la luz del avión que iba despegando y demás, le decían, ahí va la nave madre, ahí va la nave madre. Y como ya sabían los horarios de los aviones, iban tal y decían, estoy recibiendo un mensaje del hermano mayor, el hermano del momento, no importa cuál nombre darle, Asparcheron o cualquier otro, o sea, ya se aproxima la nave, están viniendo, entonces decían, ah, ya está, y veían la luz del avión, entonces, oh, los hermanos, y bueno. Más allá de esas cosas, de esas historias, que uno ahora se ríe, pero era patético, o sea, mucha gente fue engañada, no solamente económicamente, que sería lo de menos, sino que fue engañada en su espíritu, en su mente, creyéndole ver que veían naves de los hermanos mayores. Por suerte todo esto ya se terminó, pero fue unos años complicados. Más allá de todas estas historias, por ejemplo, nosotros, yo tuve la suerte de ver en una de estas vigilias, con un grupo de personas, una noche, una esfera, 1:40 de la mañana, una esfera que apareció de golpe, esfera de un tamaño, una pelota de básquet, que apareció de golpe, hizo movimientos erráticos, paralelo a la costa, se posó arriba de un árbol, y así como se posó, descendió y se fue. Duró, todo habrá durado un minuto, fue todo muy rápido, pero bueno, fue una esfera del brillante, del tamaño aproximado de una pelota de básquet, que hasta el día de hoy no le encontré una explicación convencional a lo que vimos. Por más que le traté de buscar la vuelta, no, habrá sido esto, aquello, no. Porque era una esfera que encima estaba volando a baja altura, o sea, a 2 metros del piso, o sea, no es que estaba allá arriba, estaba... Apareció volando a 2 metros del piso, se posó arriba de un árbol, y así como se posó, se fue y desapareció. Se le intentó rápidamente tomar alguna imagen, pero no se pudo captar nada. Pero bueno, quedó, lo vimos todos, y fue una experiencia increíble, que en lo personal fue una de las principales experiencias que yo he vivido con este tema. Así que bueno, hagan vigilia si pueden. Aunque sea, salgan a la noche al patio de su casa, a la terraza, que vivo en un departamento y tengo una ventanita nomás que solamente veo un cachito de cielo, no importa. Sentate una vez por semana ahí con un silloncito al lado de la ventana y mira el cielo. Por ahí tenés suerte, ves la ISS, ves por ahí el trencito de los Starlink, que obviamente tenés aplicaciones para saber qué va a pasar esa noche en el cielo. Y por ahí, una vez tenés suerte, hasta ves a algún ovni o alguna cosa rara que no tenga explicación. Así que hagan esas vigilias. Por supuesto que si la querés hacer más profesional, bueno, llévate cámara, llévate todo. Siempre anotate, aunque sea, si sos vago y no querés anotar en lápiz y papel, grabate con el celular, relatá lo que estás viendo, a qué hora fue, cualquier fenómeno raro que veas. Pero te diría que es lo menos importante. Lo importante es dedicarle unos minutitos, aunque sea una vez por semana, a mirar el cielo. La magia de esas palabras es brutal, ¿eh? Os lo aconsejo. Yo siempre le digo a todo el mundo que si quieres relajarte de verdad, si eres capaz de aguantar media hora en el monte encima de una piedra en silencio, vas a descubrir algo inédito. Canal Demonios, Carlos, he estado echando un vistazo mientras nos hablabas, y aquí el 8 de marzo fue el Día de la Mujer. He visto que tienes por aquí Mujeres y el Misterio, ¿no? Hiciste un programita muy interesante hace poco. Oleada de 1978, Misterios de mi país. Bueno, hay un montón de como veis, el canal de Carlos trata un montón de temas. Pero este de Mujeres y el Misterio me llama la atención. Tíranos una perlita para terminar. Permitime pasar el chivo, como decimos en Argentina, el chivo de mi canal, o sea, demonios, youtube.com/demonios. Hacemos directo de lunes a jueves, todas las semanas, de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora de Argentina.
A esta época del año serían 23 horas de España, después con el cambio de horario a las 24 horas de España. Y tenemos más de 200 directos que hicimos con invitados, la mayoría, y además tenemos otro tipo de videos. O sea, en total tenemos más de 600 videos para ver en el canal. Cuando se cumplió el 8 de marzo, se conmemoró el Día del Internacional de la Mujer, se me ocurrió agarrar. Por suerte, en Demonios pasaron muchas mujeres a través de los directos, de tertulias que nosotros hacíamos, que de hecho participaste alguna vez de esas tertulias. Entonces busqué fragmentos de amigas que pasaron por Demonios, sean tertulias o directos, y saqué de muchas de ellas pequeños fragmentos de esos videos y lo hice una recopilación que la pasé para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Lo elegí por países, porque en realidad pasaron muchísimas mujeres, por suerte. Elegí una de Argentina, otra de Chile, otra de Ecuador, otra de México, así. Fui por varios países, inclusive una de España, que en el caso de España estuvo mi gran amiga Marisol Roldán, la elegí a ella. Y bueno, entonces es un directo donde pasé como 8 o 9 fragmentos de entrevistas o de charlas con diferentes mujeres que pasaron Demonios, cada una contando su experiencia. Entonces, también eso te sirve para darte cuenta que parece una obviedad, es una obviedad, pero hasta que no lo veas no te das cuenta, no tomas conciencia, mejor dicho, de que el fenómeno OVNI es fenómeno universal. O sea, porque puedes escuchar esas historias de alguien de Argentina, por ejemplo, Débora Gonzo, que la elegí de Argentina, y contaba una experiencia personal que vivió en Buenos Aires, en plena ciudad de Buenos Aires, un objeto, un plato volador en plena ciudad de Buenos Aires. Y después pasamos la entrevista que le hice a Gilda Burto, una amiga de Costa Rica, que cuando era chica, que ella nació en El Salvador, cuando era chica en El Salvador, contó una historia también, un plato volador que se le apareció en la esquina de la casa. Bueno, entonces pues, pero son las mismas historias, o sea, lo que vio Débora en Buenos Aires, lo mismo que vio Gilda en El Salvador, y era el mismo plato volador. Y entonces vos te das cuenta que el fenómeno es universal, que a todos nos apasiona por igual. O sea, vos escuchabas a las mujeres y todas están, viven el fenómeno, le apasiona el fenómeno, y bueno, es un fenómeno universal. Y también eso va en contra un poco de la teoría de que no, bueno, aquellos que dicen que no, que el fenómeno puede ser tecnología terrestre, pero cuando vos ves la universalidad del fenómeno, no solamente espacial, sino temporal, es increíble. Por eso yo creo que el fenómeno OVNI es algo mucho más complejo, siempre lo digo, de lo que uno imagina. Está claro, ¿no? Yo lo digo, que es estadística pura, ¿no? Habrá algunos que sean más humanos que extraterrestres, habrá otros que sean más extraterrestres que humanos. Sí, la estadística está ahí. Muchísimas gracias, Carlos Alberto Yurchuk, que se te aprecia mucho por aquí, por España, que me alegro mucho de que, bueno, las cosas vayan bien y de que el canal tenga ya tantos programas. Madre mía, ¿cuánto tiempo llevas ya? Sí, por suerte hace 3 años que tengo el canal. Está claro que no es un canal para lo que es YouTube, no existe el canal, digamos. Tengo yo, ni siquiera llego a los 5.000 suscriptores, o sea, es un canal muy, 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 muy pequeñito para lo que es YouTube, digamos. Porque inclusive para canales de misterio de YouTube, porque hay canales de misterio de YouTube que tienen cientos de miles o millones de suscriptores. O sea, yo estoy hablando que apenas, bueno, ni sigo los 5.000. Pero lo que destaco, antes que me digas nada, lo que destaco es que si bien lo sigue por ahora poca gente, pero es gente que realmente se engancha con el canal. O sea, la verdad que yo estoy muy contento porque la gente que sigue a Demonio es gente que realmente se engancha, que le interesa el tema. Que no se dejan, no se distraen con los videitos de las lucecitas que están por el cielo, sino que les interesa el tema realmente. Entonces, en mi canal, a pesar que tengo más de 600 videos, hay muy pocos, poquísimos videos donde se muestren ovnis. Claro, hay pocos videos de ovnis. Ahí es donde iba, Carlos, que no es lo mismo. Hay canales que, tú, como tú dices, que tienen 100.000, 200.000, 1 millón o lo que sea, pero claro, tú luego ves el contenido. Y pues, a ver, el contenido está exagerado, imágenes tratadas con editor de vídeo, que si la Tierra es plana, que si no, bueno, en fin, una serie de... Bueno, tú puedes coger la información y transformarla en lo que quieras, ¿no? Y claro, así enganchan muchos viewers, vídeos muy cortitos, muy estudiados para que te suene, porque yo critiqué mucho uno de los canales que ni voy a mencionar, de estos que tenía cientos de miles, porque precisamente hacía un uso
de la información impropio, ¿no? Me acuerdo cuando aquellas imágenes del agujero negro, esos montajes que hicieron para dar lo que podría ser una foto más o menos, este señor lo que hizo fue coger fragmentos de la entrevista que le hicieron a la mujer que montó todo aquello y los cambió de tal manera que parecía que decía exactamente lo contrario. Yo conozco esa entrevista entera y no tiene nada que ver. Entonces, claro, esto lo hacen estos canales, ¿no? Si tú quieres atraer, ya sabes que YouTube es así, tienes que exagerar, mentir mucho o decir una verdad a medias. Pero eso no ocurre con canales como La Señal, como canales como Demonios, ¿no? Que al final, que si tú te diviertes y te gusta el tema, es lo que tú dices, te enganchas a estos canales. Y luego hay entrevistas muy sanas y personajes como Andrea Pérez Simondini, por ejemplo, que es una máquina de la verdad del mundo de la investigación ufológica, que es brutal también, ¿no? Un fuerte abrazo a todos. Carlos Alberto Yochuk, muchísimas gracias por pasar por Misterio 51. Espero que antes de terminar el año, si tenemos un hueco, volvamos a charlar aquí, allá en La Señal, en Demonios, en Misterio 51, allá donde sea. Un fuerte abrazo desde España para Argentina, Carlos Alberto Yurchuk. Un verdadero placer estar contigo, un gran abrazo de Argentina y saludo a todos los oyentes del programa. ¡Ja,